Bienvenidos a Academia Gourmet. Hoy vamos a realizar unos cupcakes de chocolate con vainilla y fresa y nos acompañan los alumnos del Instituto Mexicano de Gastronomía para realizar esta receta. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: 23 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar, una pieza de huevo, media cucharadita de vainilla, 30 gramos de cobertura oscura, 80 mililitros de crema ácida, 75 gramos de harina, 1/4 de cucharadita de carbonato, 1/8 de cucharadita de sal, 15 gramos de cocoa, 50 mililitros de agua hirviendo, 150 mililitros de crema para batir, 5 fresas, colorante rosa, mangas pasteleras, duyas rizadas. Esta receta rinde 8 piezas. Ok, para empezar a realizar estos cupcakes, vamos a empezar por a cremar la mantequilla con el azúcar. Okay. Colocaremos la mantequilla en el bowl. Y con el batidor globo nos vamos a ayudar para empezar a incorporar el azúcar. En esta ocasión vamos a realizar esta receta a mano, pues la porción es muy pequeña y utilizar una batidora sería excesivo. Vamos a empezar a cremando, batiendo, para que el azúcar pueda incorporarse a nuestra mantequilla. Una vez que logramos tener la mantequilla incorporada, vamos a añadir una pieza de huevo, que alrededor en peso son 60 gramos. Algunos pasteleros optan por siempre pesar todos sus ingredientes, sean líquidos o sean sólidos, porque esto nos da mayor precisión en la textura de nuestros ingredientes. Vamos a seguir incorporando. Vamos a ir añadiendo el huevo, por favor. Y vamos a empezar a batir. Se van a dar cuenta cómo se va a ir incorporando la mantequilla, el azúcar y el huevo. Al seguir batiendo, esto va a esponjarse. Cuando le hagan una receta, batir hasta esponjar, significa que esta debe de subir el volumen visible. Es muy importante que si esto lo hacen con batidora de casa, se haga con el batidor globo o con los globitos que tiene la batidora manual. No es necesario tener elementos profesionales en casa para poder realizar estos cupcakes. Se puede realizar también con la mano. Muchas personas les da miedo utilizar la mano para realizar sus preparaciones, pero en realidad nos ayuda demasiado, pues el calor de la palma de la mano derrite con mayor facilidad la mantequilla. De momento pueden empezar a ver una textura un poco extraña, como si se hubiera cortado, pero es muy normal. Eso sucede porque el huevo no se puede incorporar fácilmente con la mantequilla porque son agentes inmiscibles. Los agentes inmiscibles son todos aquellos que por sí solos no se juntan, como el agua y el aceite. Y en algunas ocasiones pues se realiza una fricción, como en el caso de la mayonesa, para que esto se incorpore y quede en uno mismo. ¿Okay? Entonces no se preocupen si en casa ven que no se incorporan rápidamente o que les cuesta un poco de trabajo por la textura que empieza a tomar esta receta. En lo que ellos terminan de acremar sus ingredientes, nosotros vamos a poner a baño maría el chocolate. Es muy importante observar que el agua no debe de estar a ebullición completa, porque esto ocasionaría que el chocolate se nos quemara.
Es muy importante también conocer dos tipos de chocolates, entre los sucedáneos y el chocolate real. El chocolate para alta repostería tiene que ser un chocolate real, pues solamente contiene pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y en algunas ocasiones emulsificantes para su longevidad. Es muy importante hacer la diferencia porque a veces confundimos los chocolates sucedáneos y nos preguntamos por qué no nos sale la receta. Es porque estos chocolates sucedáneos no contienen pasta de cacao, contienen aceites vegetales y algunas cosas parecidas para dar la textura, el sabor y el color al chocolate, pero en realidad no contienen manteca ni pasta de cacao. Entonces es muy importante para que las recetas nos salgan con un buen sabor y una buena textura, utilizar chocolate de alta repostería. Tenemos mucha variedad en México de marcas y las más utilizadas son europeas, pero en realidad cualquiera de estas dos nos puede servir para esta receta. Los pueden comprar en las tiendas de materias primas. Ahorita en el auge de la gastronomía ya las materias primas tienen desde ingredientes sencillos como harina y azúcar glass, como chocolates y diferentes tipos de marcas. Entonces sí es muy importante que ustedes vayan a sus tiendas de materias primas y empiecen a pedir los materiales que ustedes requieren para que ahí mismo puedan ellos siempre tenerlo a la mano. A veces las personas que tienen sus negocios no llevan los ingredientes porque las personas no los piden, pero si ustedes empiezan a hacer sus recetas y constantemente se los piden a las de las materias primas, van a obtener mayor calidad en sus productos. Aquí nuestro chocolate ya se encuentra derretido. Es muy importante cuidar, no dejarlo sin mover y mucho tiempo sobre el fuego o sobre el agua. O lo pueden derretir también en el horno de microondas. Dependiendo de cada quien, el horno de microondas, el que tenga en casa, será el tanto de segundos que se le tiene que dar. Es muy importante moverlo continuamente. El chocolate a veces es engañoso. Lo metemos en trocitos o en galets y así se va a quedar. Si nosotros no le movemos, va a parecer que sigue estando duro y cuando nos demos cuenta, el chocolate va a estar quemado. Por eso es importante moverlo para saber cuando ya está fundido. Vamos a incorporar esa cobertura fundida o chocolate derretido a nuestra mezcla anterior y la vamos a empezar a batir para también incorporar ese chocolate. Vamos a batir hasta incorporar, le vamos a agregar la vainilla que nos va a ayudar a perfumar estos cupcakes de chocolate. Le vamos a incorporar también la crema ácida. Esta es la crema con la que acompañamos los taquitos en la hora de la comida. No es una marca especial, puede ser cualquier marca. Solamente que sea crema ácida. La vamos a ir incorporando. No vamos a sobretrabajar nuestra mezcla. Vamos a incorporar muy, muy bien los ingredientes. Y siempre es muy importante en la repostería tener el orden de todos los ingredientes que vamos a utilizar. En cocina profesional le llamamos el mise en place, que viene del idioma francés, que significa tener todo preparado para. Es muy importante tener orden, pues esto nos va a ayudar a obtener mejores resultados de nuestros productos. Si nosotros no tenemos un orden, de repente sucede que se nos olvida en qué momento iba la harina, en qué momento iba el azúcar, o terminamos ya metiendo al horno nuestro producto y de repente volteamos a la mesa y encontramos harina. ¿En qué iba la harina? O encontramos un huevo más, ¿en qué iba este huevo? Por eso es muy importante siempre tener el mise en place preparado, tener todos nuestros ingredientes en orden para saber qué es lo que continúa en nuestra receta. Eso va a ser un tip muy importante. El orden va a ser lo que nos va a ayudar también mucho en la repostería. De hecho, hay muchos reposteros profesionales conocidos internacionalmente que siempre dicen que no es receta de repostería, es una fórmula de repostería o fórmula de panadería. Pues si alteramos alguno de los ingredientes en cuanto a peso o calidad, nuestro producto nos va a salir, si queremos hacer un cupcake, nos va a salir un cupcake
pero no va a salir con la misma textura, la misma calidad o el mismo sabor. Por eso siempre en repostería, en el área dulce, nos dicen que es muy importante pesar y la calidad de los ingredientes que nosotros estamos utilizando para mejorar los sabores y las texturas de nuestros productos. Dejamos de batir un momento y vamos a cernir los ingredientes secos. Los vamos a cernir en nuestro bowl. Vamos a cernir harina, sal y carbonato. ¿Por qué se ciernen los ingredientes secos? Es simplemente para no tener grumos de harina. Algunas ocasiones guardamos la harina y viene con un trocito de trigo o viene con algún frijolito o por alguna razón algo que extraño a la harina, y en ese cernido nosotros nos damos cuenta que no tenga grumos nuestra harina y que no se conviertan en tropiezos dentro de nuestra mezcla, y nuestro producto al final, esa harina no se va a deshacer o esa sal o ese carbonato va a estar en la mezcla, y cuando la persona parte el cupcake o lo muerda, esa harina va a estar ahí. Entonces es muy importante cernir e integrar después los ingredientes a nuestra mezcla anterior. También es muy importante para esta receta de cupcakes y para cualquier otra que sea de un panqué o de un cupcake, que cuando nosotros lo integramos, ya sea con la miserable o con el globo, no sobretrabajemos esta mezcla. No sobretrabajemos la mezcla, ¿por qué razón? La harina tiene una proteína que se llama gluten. Ese gluten nos va a dar unas ligas que son muy especiales para la panadería. En la panadería de pan de mesa o cuernitos, conchas, bizcochos, este tipo de panes de miga dura necesitan el gluten desarrollado para poder hacerse esponjosos y recibir un corte o algún amasado. Pero en cuestión de panqués, es muy importante no sobretrabajar esa harina, porque si no nuestro cupcake va a salir muy duro, va a salir seco, va a salir apelmazado. Ese es uno de los grandes secretos de los panqués y de los cupcakes, no sobretrabajar esa harina para evitar que salgan duros o secos. ¿Okay? Incorporamos, y una vez que ya están incorporados esos ingredientes, vamos a tomar la cantidad de agua hirviendo y vamos a diluir en ella la cocoa. Vamos a diluir la cocoa en el agua hirviendo para que sea más fácil de disolverse. Una de las razones por la que le estamos incorporando agua a esta receta es porque la cocoa es un agente secante. La cocoa absorbe la humedad de nuestra receta, por eso es importante añadirle un poco de agua para que ésta al mismo tiempo ayude a la hidratación, que nuestro panqué salga muy suavecito, nuestro cupcake. Se llaman cupcakes porque son del tamaño de una taza, viene de la región inglesa, en donde se servían unos panquecitos dentro de una taza y desde ahí se adquiere esa costumbre de hacer los cupcakes. Cupcake no es una receta específica, cupcake es el formato que se le da al panquecito. Puede ser cualquier receta de panqué que a ustedes les guste, puede ser un panqué de nuez, un panqué de naranja. Si ya tienen una receta que les agrade, pueden tomar esa receta y hacerla en este formato, en este tamaño y con decoración. También hay algunas dudas respecto a si es cupcake o muffin. Sí hay diferencia entre los dos. Los muffins por lo regular van sin decoración y es una copa un poco más alta la que sobresale del capacillo. Y para los cupcakes es muy importante tener alguna cobertura, alguna crema batida encima, algún frosting o algo que les acompañe en la parte de arriba. Son por lo regular un poco más dulces y son más pequeños que un muffin. Entonces, vamos a incorporar esa cocoa que ya tienen hidratada y vamos a seguir batiendo esta mezcla. Como les recordaba hace rato, es importante no sobretrabajar una vez que ya se tiene la harina. ¿Okay? Lo pueden hacer con el mismo batidor globo o con el miserable, solamente hasta incorporar. El miserable es esa paletita blanca, ajá, que nos va a ayudar a incorporar y a raspar cada uno de los rincones, por eso se llama miserable, porque arrasa con todo lo que hay en las orillitas y nos va a ayudar a que no quede nada que no esté incorporado en nuestra receta.
Lo más fácil es trabajarlo con la miserable, pero si lo quieren trabajar con globo en casa, tampoco hay ningún problema, solamente hay que cuidar, no sobretrabajar demasiado nuestra receta. Uno de los grandes problemas con los cupcakes es que a veces salen muy bajitos y eso también tiene que ver con algo que vimos al principio. Le pusimos mantequilla a la receta. No utilicen margarina, al menos en esta receta. Solo si la receta lo indica, utilicen margarina o mantecas vegetales, que a veces la persona que diseñó la receta utilizó esa materia grasa. Es muy importante porque si ustedes utilizan margarina, puede ser que sus cupcakes salgan pequeños. Hay mucha diferencia entre ambas. La mantequilla es de leche de vaca, es origen animal, y la margarina es de aceites vegetales. Entonces es muy importante saber esta diferencia para poder elegir qué insumo comprar. La harina que estamos utilizando es una harina común de la que venden en cualquier tiendita o en el súper, es una harina de trigo, no es integral, no se puede hacer totalmente integral este panqué, pero sí pueden quitar un 20% de la receta de harina y ponerle ese 20% de harina integral para que tenga un poco más de esa parte del trigo que le sirve para la digestión, pero realmente no es un postre que se pueda realizar integral al 100%, porque si nosotros cambiamos esa cantidad de harina, se nos puede hacer demasiado duro el cupcake. Es muy importante que una vez que ya tienen integrado todos los ingredientes, dejen de trabajar esa receta. Ahora, vamos a sacar unos moldes de mantecada, que es el tamaño para el cupcake. Vamos a colocar nuestra mezcla en un molde para mantecadas con capacillos. Pueden ser del color que ustedes quieran. Y vamos a utilizar o ayudarnos de un scoop para poder tener la medida exacta de nuestros cupcakes. El scoop es la cucharilla con la que se sirve el helado. Okay, la vamos a llenar, no tan al borde nada más. De hecho, lo pueden hasta raspar con el mismo bowl o con la miserable para que todos sus cupcakes salgan del mismo tamaño y utilicen la misma porción. Volteamos y sacamos la cantidad exacta del cupcake. Se llena aproximadamente 3/4 partes del capacillo, de la capacidad del capacillo, para que nuestros cupcakes crezcan de muy buen tamaño y al mismo tiempo para que no queden tan vacíos. Si nosotros no tenemos el scoop, podemos pesar también la cantidad que le estamos poniendo a cada cupcake para que todos salgan parejos. Esto es muy importante porque si no, a algunas personas les va a tocar cupcake grande, a otro cupcake chiquito, y eso, si lo vamos a utilizar para vender, bueno, no nos sirve. Y si lo vamos a utilizar para regalar, tampoco nos sirve, porque si le regalamos a una persona que comparte, va a decir, es que el mío está más chiquito, no, el mío está más grande. Y eso nos hace ver poco profesionales al momento de realizar nuestra receta. Invitamos a todas las personas que quieran acompañarnos a preparar más recetas a que nos envíen su solicitud al correo academiagourmet@img.mx. Vamos a meter a hornear estos cupcakes a 175 grados. Nosotros vamos a utilizar un horno de la marca Delta. Es un horno de convección. Tiene ventilación y eso nos ayuda a tener una temperatura más pareja en todo el horno. Si ustedes en casa no cuentan con un horno de las mismas características, pueden utilizar sin ningún problema el de su casa, pero con aquellos que no son de convección es muy importante recordar estar girando las charolas por lo menos a la mitad de la cocción. Abrimos, no nos tardamos mucho tiempo, giramos, porque por lo regular los hornos tienen un lado en donde calientan más y de ese lado se nos puede quemar el producto y del otro lado estar todavía crudo. Entonces es muy importante girar las charolas. Y bueno, pues en este horno no tenemos ese problema. Vamos a meter los cupcakes a hornear. Le cerramos al horno y dejamos pasar alrededor de 18 minutos. Este horno también tiene la ventaja de tener un timer. Colocamos los 18 minutos y esperamos a que el horno nos recuerde que tenemos que checar nuestros cupcakes. En lo que están nuestros cupcakes, vamos a empezar con la parte de la decoración. Es muy importante para nosotros tener ingredientes
limpios y desinfectados. En el caso de la fresa es un producto que es peligroso si no lo sabemos utilizar de la manera adecuada. ¿Por qué es peligroso? Porque puede contener una bacteria que se llama cisticercosis. Los cisticercos son unos gusanitos que se alojan en la carne de puerco o en este caso en las fresas. Es muy importante para desinfectarlas que no le quitemos el rabo al momento de desinfectar. Si se dan cuenta, todavía tiene aquí una parte del pedúnculo, pero no importando eso, cuando las desinfectaron tenían la hoja y se dejan, se enjuagan primero en agua, se dejan 5 minutos en, puede ser con clorazol o con algún desinfectante comercial, y las dejamos reposar, las retiramos de esa agua de desinfección y entonces sí les podemos quitar cualquier otra parte de la fresa. Vamos a cortar la parte del pedúnculo. Cortamos en 4 nuestras fresas para la decoración. Si vemos que alguna está muy grande, por ejemplo el caso de esta fresa, volvemos a hacer otro corte para que no sea muy exagerado al momento de colocar la decoración, el tamaño de la fresa. ¿Ok? Los vamos a reservar. Y en esta ocasión estamos utilizando una tabla blanca, que en el caso de la escuela es solamente para repostería. En clases de gastronomía se ocupa el código de colores por tabla. Deberíamos estar cortando en una tabla verde, pero para que no haya confusiones dividimos las tablas y estas blancas con marco son únicamente para repostería. No porque haya una que se llama contaminación cruzada, sino por contaminación de sabor y aroma. No estaría agradable que nuestro cupcake al momento de morderlo supiera a ajo o a cebolla. Es por ello que utilizamos tabla blanca, pero únicamente para cosas dulces. Es hora de checar si nuestros cupcakes están listos. Lo que tenemos que observar en los cupcakes es que sean de textura suave, pero ya firme. No es necesario picarlos con un palillo ni nada de esas cosas, solamente checar que nuestro pan ya esté firme, ¿ok? Esos cupcakes ya están listos, los vamos a sacar para ponerlos a enfriar y posteriormente realizar su decoración. Vamos a continuar con la decoración. Aquí tenemos crema batida. Es crema de la que venden en el centro comercial. Crema dulce para batir. Hay diferentes marcas también. Hay que checar si es de origen animal o de origen vegetal. Hay diferentes tipos de crema para batir también. Las de origen vegetal van a necesitar estar frías solamente, mientras que las de origen animal van a tener casi estar congeladas para poderlas batir y que no se nos vayan a cortar. Ese es un gran problema que siempre le ocurre a las personas cuando quieren batir crema de origen animal. Se les corta porque es un segundo de diferencia entre que esté lista y que se corte. Entonces, lo que hace esto es que hay mucha fricción y se separa la grasa y se empieza a convertir en mantequilla. Por eso es muy importante que nosotros cuando vamos a batir este tipo de cremas las tengamos muy, 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 muy frías, casi congeladas, para que al momento de batir aguante el calor de la fricción. Entonces vamos a dividir esta crema que ya tenemos batida en 2. Una la vamos a dejar color blanco y otra la vamos a colorear en rosa. Vamos a usar colorante en gel. Viene bastante práctico esta presentación. Y vamos a incorporar para colorear. La cantidad de colorante que ustedes requieran va a variar de la intensidad del color que ustedes les guste y también de la marca del colorante. Hay colorantes que requieren de muchas gotas o de mucha cantidad en gel para que tome el color que nosotros deseamos.
Hay diferentes marcas también. En el caso de la crema, no importa si es base en agua o base para grasa, liposoluble, no hay ningún problema. Ambas se van a incorporar bien a la crema. Está listo el color rosa que deseamos para nuestros cupcakes. Y vamos a empezar a preparar unas mangas de pastelería. Estas son mangas desechables. Considero que son un poco más higiénicas porque las utilizas una, dos y hasta tres veces bien lavadas. Pero las de manta o las de lona guardan mucha humedad, se empiezan a oler feo. Algunas veces, si no tenemos los cuidados necesarios, empiezan a formar moho u otro hongo. Entonces es muy importante utilizar mangas desechables. Vamos a prepararlas. Vamos a hacerle un pequeño corte a la manga, cuidando siempre dónde queda ese pedacito de plástico para que no vaya a irse a nuestros cupcakes. Vamos a preparar dos, una de color blanco y una de color rosa. Esta forma de llenar la manga es la más práctica. También podemos colocar un botecito y ahí colocar la manga para poderla llenar. Siempre cubriendo una parte de nuestra mano para que esto nos ayude a nosotros jalar la crema. Y muy importante, que no se nos ensucie esta parte de la manga. Si nosotros la queremos llenar mal, por ejemplo, abro esta manga y le empiezo a poner la crema, se me va a batir todo esto. Y cuando yo quiera cerrar y agarrarla para hacer mis decoraciones, se va a empezar a botar la crema y me voy a ensuciar. Entonces, esta es la forma más práctica y más fácil para poder rellenar mi manga. Voy a colocar un poco de crema natural. Con esa cantidad va a ser suficiente. Voy a jalar así para poder tenerla lista. Ok, la coloco de esta manera. Voy a colocar otra manga parecida. Con color rosa. Lo que les decía, cuidando no ensuciarnos, no ensuciar la manga, para que podamos trabajar de la mejor manera. Lo mismo, la tomo de abajo, jalo, para poder cerrar y que no se me ensucie la manga. Igual presiono un poco para que baje y aplasto. Tengo ya mis dos mangas y voy a preparar una tercera manga, que esta va a contener la punta odulla. Hay de diferentes materiales también, hay diferentes marcas. La verdad es que aquí sí el precio hace la diferencia. Algunas son de hoja de lata, otras son de acero inoxidable y hay que preferir las de acero inoxidable antes que las de hoja de lata, pues se oxidan con mucha facilidad. Y a lo mejor son bajas en costo, pero a la larga nos va a salir todavía más caro porque vamos a tener que estar comprando. Entonces, utilizamos una duya rizada, la colocamos en la base de la manga. Vamos a realizar un corte girando las tijeras o un cuchillo. Sacamos y está cortada sin que llegue a estos bordes porque son lo que van a ser parte de la decoración para nuestro cupcake. Y vamos a colocar las mangas que ya llenamos anteriormente en la parte de adentro de esta misma manga. Las colocamos y de esta manera queda. Pues como podemos ver, ya están listos nuestros cupcakes. Es muy importante que ya estén fríos para poder decorarlos, porque si no, el calor del cupcake nos puede bajar la crema montada. Vamos a abrir uno para que vean cómo quedan estos cupcakes.
quedan muy suaves, son húmedos, con un sabor muy intenso a chocolate. Vamos a tomar un cupcake y vamos a hacer una decoración bicolor. Colocando la duya lo más pegado al cupcake sin presionar para que la crema salga suavemente. Vamos a hacer una decoración con un filigrana de chocolate. Los filigranas son dibujitos que hacemos en un plato con chocolate derretido. Vamos a utilizar un papel estrella, que es un papel que nos ayuda mucho en la repostería, puesto que podemos meter a hornear con él o podemos incluso hacer cornets como este que estoy realizando, que algunos pasteleros franceses los utilizan prácticamente como mangas para poder hacer decoraciones, ya sea sobre pasteles o como en esta ocasión vamos a hacerlo sobre un plato. Tomamos chocolate que está derretido. Y colocamos dentro del cornet. Podemos hacer diferentes figuras. Les voy a mostrar dos que podemos realizar para la decoración de platos. Si es necesario, con unas tijeras podemos cortar la punta del cornet. Siempre cuidando lo que les decía hace rato, que el trocito de papel o de plástico lo tengamos muy a la vista para que no se vaya a ir en nuestro producto. ¿Ok? Vamos a realizar aquí un filigrana. Y vamos a colocar nuestros panquecitos. Para llevarlo a una mesa en donde se pueden acompañar con un café, con un cappuccino o simplemente con un té del sabor que ustedes prefieran. Vamos a terminar la decoración con una fresa y unas hojas de menta. Unas hojas de menta muy fresca. Siempre que utilicemos hojas para las decoraciones debemos de tomar en cuenta que no debemos de utilizar hojas que estén secas o marchitas, porque esto, en lugar de darle sabor o color a nuestro postre, nos va a hacer que se vea un postre feo, como si estuviera viejo nuestro postre también. Entonces, nunca utilizar hojas marchitas o flores marchitas. También ahorita hay una tendencia bastante fuerte a utilizar flores de colores para decorar. Hay que tomar en cuenta que las flores deben de ser orgánicas. No hay que arriesgarnos a utilizar flores que tengamos del mercado porque pueden contener pesticidas que pueden resultar dañinos para la salud. Una vez que ya tenemos listos nuestros cupcakes, los podemos presentar. Esto fue Academia Gourmet. Si quieres preparar más recetas como estas, manda tu correo a academiagourmet@img.mx
o comunícate con nosotros a los teléfonos 5641-7775 y con gusto nos dejas tu mensaje y nosotros te llamamos para que puedas venir y compartir con nosotros este espacio.